Buenos días, mis preciosos, ¿qué tal están hoy? Feliz viernes a cada uno de ustedes, espero que tengan un día maravilloso y desde ya les deseo un fin de semana espectacular. Ya por aquí son como las 9:45 de la mañana, estoy aquí en la cocina que quiero ver si voy preparando desayuno para ahorita cuando mi mamá baje también desayune. Ya yo le llevé su café mañanero temprano y pues nada, los niños ya ustedes saben, guardería, escuela. El Nico cuando salió a llevar a la niña me dijo que iba también a echar gasolina, así que viene seguro en un ratico. Yo me hice ahí un merequetengue en esta cabeza, un 2x2, un moñito por aquí atrás, pero bueno, quería tener el pelo recogido. Por aquí tengo esto que lo quiero adobar ahorita, que es filete pechuga de pavo. Entonces lo quiero adobar porque lo dejé en la noche afuera, ya se descongeló completamente. Lo quiero adobar muy bien y ver cómo lo cocino, ya sea en salsa o en el horno, ponerle por encima ya sea tomate, queso o algo así. Vamos a ver, lo tengo ahí ya descongelado para adobarlo con bastante ajo y ya veremos por la tarde por fin cómo y de qué manera es que lo quiero cocinar. Ahora me voy a poner a recoger un poquitico ahí el sofá, que los cojines están todos regados, la manta también, que Amelia ayer la tenía tapándose porque según ella tenía frío. Es lo único que hay regado por ahí en la sala. Estuvo cayendo un poquitito más de nieve, como vieron ayer ya casi se estaba derritiendo, pero por la noche estuvo cayendo y en la madrugada un poquito más. Así que pues nada, me voy a poner a hacer eso, organizar, desayunar, para ver si ya hoy por fin termino con la habitación de Alejandro y ya le organizo lo más que pueda, porque cuando se comenzó la remodelación se estuvo sacando todo. Entonces quiero minuciosamente revisar todas las cosas que él tiene, ya sean libros, ya sean libreticas, ya sean juguetes, que todo eso básicamente se va. Entonces volverle a poner cosas para su habitación, sus cosas, pero minuciosamente todo bien organizado y revisar y sacar cosas las cuales él para nada utiliza. Entonces todos estos días estoy ahí con lo mismo, que si la habitación, que si un poquito, que si un poquito, porque he tenido otras cosas en la cabeza, al pendiente de otras cosas, ¿no? Ahora mismo, entonces pues no he tenido el tiempo completo para terminar por fin con la habitación, me refiero de terminar ya de organizarle todo, pero ya él está durmiendo en su habitación, gracias a Dios, ya no hay ese olor a pintura ni nada de eso, ya todo está súper bien. Ya mañana sábado si tengo que ir a recoger las cortinas, entonces seguro mañana mismo ya le compro la alfombra y ya como que ya se terminó la habitación, y ver si próximamente también compro la pintura para poder pintar las rejas de las escaleras para ya salir de eso y poner la alfombra nueva ya, que me va a coger el 31 de diciembre y todavía no hemos cambiado la alfombra, que la tenemos comprada desde el verano y está ahí enrollada, yo creo que ya está de esa forma enrollada desde hace unos cuantos meses. Ya creo que voy para casa de Sneak Attitude Stage. Ay, que ni chivo. Yo que abro la puerta para enseñarle que cayó un poquito de nieve y miren a quién me encuentro. Miren a quién me encuentro. Ahí tengo el arbolito encendido desde tempranito. Voy a organizar la manta, los cojines y encender una velita. Así que vamos para allá. Y por aquí, desayunito, mi precioso. Ahí me hice un revoltillo, dos tostadas con quesito crema y un poquito de puré de papa del que quedó de anoche. Un tecito por acá, así que buen provecho si alguno de ustedes va a desayunar o comer cualquier cosita ahora. Preciosos, por aquí ando. Yo creo que el vlog de hoy va a ser el más corto de la historia de este mes de diciembre de los vlogmas. Porque ahora mismo terminamos, porque hicimos un trabajo en conjunto. Todos ahí organizando. Ay, si la computadora está ahí abajo. Yo que me traje por aquí mi almuerzo y todo, miren. Dos sandwichitos fue lo que me traje por aquí. Con jamón y queso. Y la computadora está ahí abajo. Ay, Dios mío, volver a bajar ahora. ¡Oh! Por Dios. Pero bueno, que ahora mismo, tico, terminamos. Déjame poner esta tijera aquí, que esta es la mía. Así como más grandecita. Ponerlo junto con la otra de ayer.
Como les decía, ahora mismo terminamos de organizar, recoger todo allí en la habitación de Alejandro. Le organizamos todo, le sacamos un montón de cositas que de hecho ya anteriormente él nos había dicho que ya no quería nada de eso. Y le dejamos pues algunas que otras cosas, ¿no? También en las cajitas estas grises que ustedes recuerdan que él tiene, de las grandes y de las otras chiquiticas donde guardaba los Legos, los carritos más pequeños, pues ahí también le guardé pues otras cosas que pues, puede ser que él con eso sí siga jugando, pero se lo puse en el armario, o sea, cerrado para allá adentro. Otra cosa que estábamos pensando en Nico y yo ayer mismo, que andábamos por ahí buscando pues las cosas, o sea, algunos recipientes para organizar, y estábamos en esa tienda donde venden útiles escolares y vimos las sillas de oficina. Es más adelante, ver si le compramos una silla de estas así para que él se sienta a hacer sus tareas y todo, y que sea un poquito más cómodo, porque la que tiene ahora en la habitación es una pequeñita, que el asiento es redondito, chiquitico, ustedes la han visto, pero queremos como buscarle más adelante una más cómoda. Y pues bueno, yo también me quiero una para aquí, para la oficinita mía, pero más adelante. Primero me interesa la de Alejandro, pues comprársela, ¿no? No sé si será este mes o ya si dejarlo para el próximo año, que ya creo que es lo único que faltaría en la habitación. Así que me voy para allá abajo a buscar la computadora, porque subí con mi almuerzo para comérmelo aquí y al mismo tiempo editar el vlog del día de hoy. Me refiero a lo que grabé ayer, pero lo que voy a publicar hoy, porque lo que estoy grabando hoy, les digo desde ya, creo que va a quedar muy cortito, porque realmente estamos un poco cansados de estar organizando ahí tantas cosas. Porque dirán, ay Mari, no, pero es que había que organizar mucho, porque es que todo lo que le sacamos, todo lo pusimos para el centro, o sea, en el piso, en el mismo centro, y ahí estuvimos revisando cosita por cosita, cosita por cosita, cosita por cosita. Es como una mudanza de una habitación completa y revisar qué es lo que se queda y qué es lo que no. Y estoy agotada de estar así como que estaba un rato agachada, después otro rato sentada y así. ¿Tú me llamaste? ¿Dónde tú estás? Él me llamó, pero... Te cogí, está aquí. Enciende la luz, muchacho. ¿Tú me estabas llamando? Ah, miren, el Nico trajo esto de aquí. Galletitas y estos pepinos encurtidos con tomate, que son riquísimos. Últimamente los está comprando mucho y se va al instante, como agua. O sea, ponemos todo lo que está en el pomito este en un plato o un recipiente y se va al momento, porque es que están bien ricos los tomaticos y los pepinitos también, riquísimos. Aquí está la computadora que yo anoche la había dejado aquí abajo porque estaba haciendo la miniatura para el blog que publiqué. Así que nos vamos para allá arriba, que imagino que casi no tenga ni carga. Pero bueno, ahora yo rápido la pongo ahí en... O sea, normal, le pongo el cable y ya. Miren quién llegó ya. ¡Tampoco! ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahí le dieron esto en la guardería. Y por aquí está la cartita, mis preciosos. Miren, así es como se ve por dentro. Imagino que le habrán dado una igual a cada uno de los niños, lo único que cambiándole el nombre y la edad. Se las voy a leer y luego se las voy a traducir para que entiendan qué es lo que dice. Здравствуй, дорогой дедушка Мороз. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Меня зовут Амелия. Мне 3 лет. Я очень хочу получить в подарок конфеты и куклу. Это моя мечта. Обещаю, что не подведу тебя и весь год буду вести себя хорошо. Спасибо, дедушка Мороз. Lo que dice es, hola, querido abuelo de la nieve, te felicito por el próximo año nuevo. Mi nombre es Amelia, tengo 3 años y quiero recibir de regalo confituras y muñecas. Ese es mi sueño. Te prometo que no te voy a fallar y durante todo el año me voy a portar bien. Muchas gracias, abuelito de la nieve o abuelito Mároz. Está bien bonita, así que la voy a doblar como mismo estaba. Y le voy a poner tal vez una presillita acá para que no se abra. Y bueno, ponerla tal vez debajo del árbol o algo así. Pero ahí está la cartita de la guardería. Ahora estaba ahí en la cocina limpiando todo lo de la aspiradora. Lo lavé súper bien, quedó limpiecito. Por aquí también está el filtro que estaba negrito, negrito de churre. Le di como 3 enjabonadas y miren, ahí quedó. A ver si se enfoca, porque se está enfocando esto para acá. Y ahí quedó, bueno, bastante bien, la verdad que sí. Ahora simplemente se tiene que secar y ya mañana estará listo. Esta parte de aquí también, todo lo lavé. Miren, eso quedó nuevecito, sinceramente. Y esto que va en la parte de abajo también lo lavé y ahí lo puse. Bueno, lo dejé aquí porque la aspiradora, ustedes saben que nosotros lo hemos puesto
acá en esta parte de la pared también la estuve limpiando muy bien y ahí se está cargando ahora. Este cable que está aquí es una extensión que hemos puesto por el momento por el arbolito que tenemos en esta otra sala. Aquí déjame ponerle el cochecito para acá, que aquí ella lo tiene. Finalmente así me quedó las pechuguitas de pavo. Mi mamá realmente fue quien me las estuvo adobando, mis preciosos. Pero las puse en el horno y ya por último le puse un poquito de queso parmesano por encima. Le subí la temperatura y así ha quedado. Por aquí puse los tomáticos y pepino encurtido acá. En lo que lo puse ahí me estaba comiendo. Porque la verdad es que están súper ricos. Y estuve haciendo, como vieron, una ensaladita de tomate, pepino, guisantes, col, y no me acuerdo qué más. Ah, y un poquito también de aceitunas que le puse. Y nosotros ayer estuvimos haciendo nuevamente arroz moro, arroz con green. Quedó, bueno, ya esto es lo último que quedó. Y por supuesto nos lo vamos a estar comiendo ahora. Por aquí papita, puré de papa para el Nico y para Alejandro. Así que buen provechito si van a comer algo ahora. Y este es el ponche que miren, tiene hielo porque lo puse en el congelador. Y eso va a estar súper rico para tomarlo ahora. Así que buen provechito si van a comer algo ahora. Dios, os voy a la cocina, miren la hora. A ver, 10 y 4 de la noche, 15 de diciembre. Y dice Nico, yo ahora mismo salí del baño. Dice, ve a la cocina, ve a la cocina y mira lo que está encima de la mesa. Y ya yo bajé y yo me quedé. Digo, pero niño, ¿qué tú haces? Fíjense que yo estaba publicando, mira, aquí hasta una galletita de Amelia hay, que parece que ella bajó ahorita también con él, porque él había bajado en lo que yo me estaba bañando. Y dejé la computadora aquí porque estaba publicando el video y haciendo la miniatura. Y dije, bueno, ya no voy a subir para este tercer piso, así que la voy a dejar aquí, mañana la recojo. Y me encuentro con esto de acá. Digo, oye, ¿y para qué tú compraste pizza a esta hora? Son las 10 de la noche, ya nosotros comimos, como ustedes vieron, ya aquí todo el mundo estaba listo para irse poco a poco para la cama. Resulta que no fue el Nico, fue Ilia que nos las envió. Él estuvo haciendo el pedido en la pizzería Papacha, Papacha Bepe, se llama así, pero la página web es pavepe.ru, pero en realidad se llama Papacha Bepe, la pizzería. Bueno, aquí está, pero en ruso. A ver. Ajá, aquí está, Papacha Bepe. Y Ilia nos estuvo mandando estas pizzas. Él está pues en otra ciudad. Ustedes saben que él trabaja y estudia en otra ciudad súper lejos, que para llegar aquí tiene que tomar 2 aviones para llegar aquí a Kaliningrado. Entonces, pues nada, nos llegaron ahora. Es bastante tarde como vieron, pero mañana sí o sí nos las vamos a estar comiendo. Así que, y Luja, es pasiva, te voy a show, crasapchik, es pasiva, Taragoy. Ya nosotros, abra ahí, Cookie. Le estuvimos dando las gracias, miren, 4 pizzas para todos nosotros. Ay, Dios mío, Ilia. Y para las personas que tal vez sean nuevas, pues Ilia es uno de los hijos gemelos de Nico. Nico tiene hijos gemelos, que es una hembra y un varón, Ilia y Angelina. Pero sé que hay personas nuevas por aquí y pues hace mucho tiempo que no los ven, porque Angelina hace más de 3 años vive en los Estados Unidos. Ilia estudia y trabaja en otra ciudad de Rusia, pues bastante lejos. Y como ya les estaba diciendo, para llegar aquí a Kaliningrado tiene que tomar 2 aviones. Miren, están calienticas y todo, para que vean que no es cuento. Miren eso ahí del vapor.
Entonces, para llegar aquí, tienen que tomar dos aviones y él estudia y trabaja en otra ciudad desde hace ya también unos cuantos años. Entonces, pues, una vez al año o algo así es que puede ser que viene aquí a Kaliningrado. Así que, pues, nos estuvo enviando estas cuatro pizzas. Pero ya mañana seguro vamos a desayunar y almorzar pizza, definitivamente. Así que, pues, muchísimas gracias a él. Qué rico, de Papá Chavepe, son súper ricas de esa pizzería realmente. Aunque uno esté en otra ciudad, uno las puede pedir sin problema por la aplicación y pues te llega la dirección que tú pones y listo. Lo mismo que pedir taxis y todo ese tipo de cosas por las diferentes aplicaciones que hay, no importa en la ciudad que uno esté. Las puede pedir y listo, y llega la dirección que tú pongas. Ya, Cuqui, vamos para allá, que ya todo el mundo estaba aquí. Bueno, Alejandro sí, coge la toalla para que te limpie las manos. Alejandro sí va a deleitarse, mi precioso. Ahí cogió un pedacito y dice que se la va a comer ahora. Está calientita, así que no la tiene ni, o sea, que todavía está tibia, no la tiene ni que calentar ni nada. Dale, Cuqui, que te voy a esperar. Ah, y de este también, miren. Todos un poquito. De todas un poquito. Y de esa también. Ay, Dios mío. Preciosos, aquí les pongo este pequeño clip para despedir el vlog. Desde ya me estoy dando cuenta porque lo estoy terminando de editar, que ha sido bastante corto, pero eso fue lo que grabé en el día de ayer, porque como ya les dije en este mismo video, me la pasé todo el día, casi todo el día en la habitación de Alejandro organizándole todo. Y como vieron aquí en la parte final, estuvimos recibiendo de sorpresa todas estas pizzas de que Ilian nos estuvo enviando desde donde él está. Pues las pidió por la aplicación, puso la dirección de la casa y pues aquí nos llegaron. Ya a día de hoy, por supuesto, no las comimos y estaban súper ricas. Así que nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Así que espero que les haya gustado y que hayan disfrutado este video. Y nos estaremos viendo mañana en un próximo vlog más. Los quiero mucho.